Hey, loquitos, ¿cómo están? Aquí Michael Cerozón en un nuevo capítulo de esta serie Survival. Pues, como ven, he seguido minando. Pues he estado por un rato por ahí viendo todo esto. Bueno, no todo eso, toda la pequeña islita donde estábamos. Y pues me encontré con esta mina, ¿vale? Es una mineshaft, por así decirlo, porque pues tiene una mina y tiene una grieta, a ambas en una sola. No están combinadas, pero pues hay que aprovecharlas. Espero estén viendo algo en sí, porque si no, bueno, si no se ve, ya en editando el video, pues le subiré los brillos y todo eso para que puedan ver mejor, ¿vale? Y no estén ciegos así como yo. Pues el día de hoy ya he encontrado mucho hierro. Voy a hacerme un pico mejor, herramientas, una espada de hierro y un poco de armadura. Como ven, aquí esto pues ha estado explotando creepers. ¿Murió? Bueno, tan rápido. Pensé que tenía más vida. Ah, no, y esto sigue vivo, es Batman. Batman regresa. Y pues también quería contarles lo que viene en lo que es el canal, ¿vale? Aparte, pues ya de estar subiendo Survival, estar subiendo juegos en los servidores premium y no premium, voy a hacer sorteos pronto. Bueno, ya he mandado a hacer algunos pues polos, poleras relacionados con el canal, y voy a sortearlas. Están muy muy chulas, vale. No sé si ustedes saben, pues todavía estoy haciendo un sorteo con respecto a una bebida nacional de aquí. Es bueno, solo se fabrica aquí en Perú, pero estoy haciendo un sorteo que es pues a nivel internacional, por así decirlo, al menos que no sea tan lejos de mi país para poder enviarlo. Aquí abajo en la descripción le voy a dejar el link, vale, y también aquí arribita le estoy dejando una pestañita con el link del sorteo, del video del sorteo. Lo único que tienen que hacer es pues ir a la descripción, entrar a glen.io, ¿vale? Es la página de que hace sorteos. Compartir, pues si estás suscrito ya directamente solamente le das al botón de verificar y ya tienes una oportunidad para participar en el sorteo. El sorteo va hasta el 30 de este mes, ¿vale? Y el 31 yo ya me estoy poniendo en contacto con los ganadores, ¿vale? Porque van a ser varios. Y pues me pondré en contacto con ellos y veré la forma de hacerles llegar el premio. Me digo, es una bebida Inca Kola. Muchos youtubers, ¿vale? Que han venido pues a Perú, la han probado y no saben qué sabor que es, porque es una bebida un poco rara. Bueno, no es rara malo, sino es rara buena, porque es muy rica, muy muy rica, pero el sabor no se compara con ninguna otra bebida gasificada que haya en el mercado. Muchos han tratado de imitarla, pero no sé, es de Coca-Cola, es igual que la misma Coca-Cola, pero como si le hubiese caído, no, como pues, y en vez de ser morenita es rubia. Pues bueno, algo así es esa bebida. Por aquí también le voy a dejar una imagen, ¡tarán! Vale, de cómo es la gaseosa. Es muy rica en sí. Y pues no creo que sería mala idea que participen. Es más, pues ya creo que es el 5 o por ahí. Y si veo que participan muchos, pues agrando el sorteo, o en todo caso un nuevo sorteo con muchas más
posibilidades para ganar, o sea, muchos premios. Pues el envío va a ser un envío normal, pero si recibe el sorteo mucho apoyo, pues puedo ver cómo le hago para hacer un envío rápido, un envío pues, certificado, que eso llega en mínimo 3 días, para que ustedes puedan celebrar pues Navidades con esa bebida peruana en sus mesas y compartirlos con su familia. No sé, me dio mucha ilusión poder darles a ustedes algo, pues, algo peruano, algo mío, que sepan mi nacionalidad, que sepan, pues, la bebida que aquí es muy famosa. Vale. Ya casi llegamos al stack de carbón. Corre, apura. A ver. Vamos a ver el progreso. Vale, ya tenemos la aventura. Tenemos caza monstruos. Diana, esto tengo que dispararle. Creo que son 100 metros o 50 metros. Fatal daño. Mata una criatura hostil de cada tipo. Wow. Son 22 tipos. De acuerdo. Aquí no hay. Oh, mira, aquí ve más. Corazón de fuego. Edad de piedra. Edad de... Esta es edad de madera, edad de piedra, edad de hierro, vale, hierro a vestirse, llena un cubete de lava, fabrico un pico de hierro, eso lo voy a hacer ahora ni bien llegue arriba. Wow, vale, este progreso es de comida, vale, este progreso es de comida y eso, pues, no sé, me gusta cómo está, vale, sí es diferente, pero me gusta, es un poco más interactivo que antes. No sé si me estoy dejando algo, si me estoy dejando hierro, por favor, díganme, para poder regresar por él, porque nos va a hacer mucha, mucha falta. Aquí no es hierro, creo. Sí, es hierro. ¿Cuánta? ¿Solo uno? ¿Escuchan ese esqueleto? De por sí yo ya estoy perdido, ¿vale? Lo único que sé es que tengo que salir para arriba, ya está. Ah, no tengo un mapa. No sé por dónde estoy. Por aquí creo que ya vine. Sí, por aquí ya vine. Vale. Creo que tengo que irme para allá. Sí, por aquí es. Oh, wow. ¿Dónde está? ¿Quién me golpeó? Oh, ahí está. ¡Ole! Oh. Come, no. Recupera. Oh. Me veo en el ojo. Oye, ¿cómo tiene tanta puntería? En serio, no se vale. Bueno, como ven, aquí pues he encontrado esto. Es una mini grieta, por así decirlo. No sé qué tan profundo va. Todavía no he ido a verla. Voy primero a hacerme un poco de armadura y una arma mejor. Porque si no, me van a matar ya. Me van a matar ya en el segundo capítulo. Vamos, experiencia. Quiero ver qué novedades han puesto aquí y también en los otros pues mundos. Sé que está el Nether, el End, y quiero ver. No, por aquí no vine. Oh, sí. Ah, viene por acá. Vale. No.
¿Por qué? Vale. Ah, no, por aquí tampoco vine. Oh, pero hierro. Hierro. En serio, estoy perdido. No viene nadie, ¿no? Vale. No quiero morir. No quiero morir. No sé, mi primer reto va a ser no morir. ¿Cuántos capítulos ustedes creen que resistiré sin morir? Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. El que dice que en este capítulo moriré se gana un casco de diamante. pues en sí se gana una miniatura mía. Hace un tiempo hice algunas miniaturas, sí, para algunos youtubers como Alpha, Rinka, Hayabusa y Vito. Y también hice una para mí. Por aquí estaré poniéndoles alguna foto. Espero tenerlas. Aquí está mi casa. Wow, estoy al lado de mi casa. Vale. Cerdito, tú para mí, tú para mí. Lo siento, cerdito. Pero es por una buena causa, mi vida. No huyas. Afronta tu destino. ¿Es estar aquí o en el McBurger? Burger. Burger. Hamburguesa. Ella me quiere comer como hamburguesa. Todo lo que haga. Se me subió pronto a la cabeza. Oh, a ver. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Creo que sí me da. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ya! Bueno, tú te quedas así con el arbolito. Vale. Listo. Regenera, regenera. ¡Oh! ¡Encontramos 51! ¡Oh! Ya me cheté. Estoy cheto. Estoy tocheto. Arcilla. Tengo esto, esto. Esto voy a cocinarlo. Plumas por acá, tú por acá, tú. Ah, no, no, no. Necesito papel, papel. Así que esto lo voy a poner por aquí para que crezca. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Vale. Ah, a ver. Ah, dame esto. Listo, 25, que se haga esto y pongo el resto aquí para ir haciendo entre en varios. Quiero que se haga ya. Voy a talar mis arbolitos. A talar, a talar, a talar. No sé, debería haber en Minecraft Vanilla, ¿vale? En Minecraft base así. Pues que con Shift y clic izquierdo o clic derecho se puede talar todo el árbol, ¿verdad? Y se gaste igual, o sea, se gaste todo lo que normalmente se gastaría en una hacha, pero pues que lo tales rápido, o sea, que sea, no que si cortas el bloque de abajo, pues lo demás siga flotando.
Eso pues le falta todavía mejorar a Minecraft. Le falta mejorar eso todavía, pero pues es un juego muy completo. Pues por lo que veo, hablando de sorteos, ¿vale? No han participado, ¿vale? No han participado en lo que era la cuenta premium de Minecraft, que era pues pasar el parkour. No he recibido ningún tweet, ningún mensaje directo sobre pues si pa han pasado o no el parkour. No sé si era muy difícil, ¿vale? Pero pues... Oh, acá hay otra entrada. ¿Tú por qué no has crecido? Tus hermanos han crecido y tú no. Madura. Tienes que madurar. Si de pequeñito está así porque es verde. Cuando crezca va a ser un verde más grande. Ah, vale. Vamos. ¿En serio? ¿Por qué gasto tanta comida? Sí, hierro. Oh, miren todo lo que se puede hacer. Oh, sí. Vale. Aquí que me da el cubo y aquí... Ah, perfecto. A ver, el cubo. Y... Vale, dos. Listo. Con esto me hago un pantalón. Está, un pantalón, unas botas y un casco. ¡Tarán! ¡Tarán! Otro logro. Vale. Pues así es mejor. Vale, cuando ya se vaya esto, esto lo ponemos por aquí. A ver, y no. Todo... Ya está. Me faltaba eso, ¿verdad? Sí. ¡Oh, ya estamos armados! Pues vale. Ahora ya tenemos comida. Tenemos armadura. Tenemos nuestra semicasita. Voy a equiparme mejor, pues con... A ver. Sí. Oh, solo tengo dos. Vale. A ver, es uno. Uno, dos. Y otro pico por si acaso. Sí, otro pico. ¡Yuhu! Vale, tenemos que estar así porque pues no podemos dormir. Vale, ya saben por qué. No hay ovejas. No hay ovejas, no sé cómo spawnearlas. Al menos que pues comienza a matar arañas, ¿vale? Comience matando arañas y pues tal vez eso es lo que haga. Voy a equiparme con esto ya de una vez. Tenemos 13 nivelitos o nivelcitos. Ahí hay una araña. ¿Cuántas de las arañas se necesitan para hacer una cama?
No nos dio nada, vale. Vamos a matar arañitas. Taranana. Tu chanchito también. Ah, en mi país se le dice cerdo, chancho, puerco, marrano. Bueno, dependiendo de cómo... bueno, de qué parte de mi país sea. Se le dice de muchas maneras diferentes. ¿Cómo le dicen en tu país? Cerditos, chancho, puerco. Yo no puedo comer mucho cerdo si es que no está bien cocinado. Soy medio alérgico. No, toma. Dame tu arco. Sí. No, no me dio su arco. Algo ha aparecido. ¿Qué fue ese sonido? Otra araña. ¡Corre, otro esqueleto! ¡Corre! Tengo que hacerme un escudo. ¡No! ¡Corre! ¡No sé cómo haces el escudo! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Me van a matar! Bueno, yo les dejo aquí el capítulo. ¡Hasta mañana! ¡Bye! ¡Ah! ¡Viene un zombie! ¡No! ¡No!